Aquí desde Jerusalén, teniendo el fondo el Muro de los Lamentos, bueno, les voy a contar mi biografía. Yo he sido una persona muy inquieta, un chico muy inquieto, que salió de su casa, de sus padres, no porque sus padres tuvieran problemas con él ni nada de esto. No fue por eso, sino que mi inquietud por el arte me llevó a salir antes de los 18 años. Era una persona, bueno, que me gustaba. Tenía fe en Dios, obviamente, y tengo fe en Dios. Una persona inquieta, como ya les repito. Entonces, de allí me fui a Caracas, a la casa de mi padrino. Y bueno, llegué allí y mi padrino me escribió en la Universidad Central de Venezuela a estudiar arte, unos cursos de arte que estaba dando el profesor Boscán y el profesor Duró, el profesor Boscán venezolano y el profesor Duró catalán. Y realmente, bueno, me quedé allí un tiempo, hice ese curso y luego, bueno, me fui a Río de Janeiro en el 72. Y en Río de Janeiro, bueno, me quedé un tiempo en Río, también formando parte de las artes. En el 78 llego a Nueva York con 24 años, también con una vida cultural bastante activa por la juventud, el entusiasmo, la energía, todo eso que se tiene cuando se es joven. Luego, posteriormente, bueno, llego de 26 años a París, me quedo en París, la Belle Époque, la Bella Época. Estaba Giscard d'Estaing, era su último año, el próximo año, en el 81, entró François Mitterrand. Y a finales del 82 me fui a Madrid, siempre con una vida activa, siempre en busca de la paz, del consenso. Con una pintura puesta en eso, ¿no? En esos destinos que todos quisiéramos encontrar, porque la verdad es que la paz es lo principal que tiene que tener el ser humano dentro, estar limpio por dentro, proyectar esa limpieza, y esa limpieza es la que va a causar la paz del mundo, ¿no? Como decía Jesucristo, que todos seres, como dice Jesús, todos somos una gran familia con gran fraternidad y que todos tenemos que querer como hermanos para así lograr una paz. En España, bueno, desde el 82, como ya le dije, en Madrid, bueno, una vida también activa. En el año 83 conocí al profesor Tierno Galván, que era el alcalde de Madrid, un gran profesional que tiene de izquierda, que era el Partido Socialista Popular. Y este mismo 83 se cumplía el bicentenario de la muerte de Simón Bolívar. Se entregó un gran cuadro al Ayuntamiento de Madrid, que pasó a ser que pasó al Museo Municipal, que hoy es el Museo de la Historia de Madrid. En el 85, el profesor José María Escárate Ristori, director del Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en el 87 es expuesto en público en la misma academia. Posteriormente, bueno, fui aprobado por la Biblioteca Nacional de España en el 97 y he hecho diversas exposiciones en España, siempre representando a Venezuela. A partir del 91 obtuve la nacionalidad española y ya se sumó otro país que represento, que es España. A partir de ese tiempo intento hacer todo lo más posible, lo que más pueda, posible, sencillo, dentro de mi arte, para ser realmente una persona, como diría, agradable al mundo, ¿no? Y sin este problema de buscar divisiones. No quiero ninguna división, lo que quiero es que las personas vivan realmente y dejen vivir, ¿no? Vivan en el sentido de que acepten a Dios, a su Hijo Jesucristo, que acepten el mundo, que acepten que todos somos hermanos, como dijo Jesús, que acepten que la vida no es este mundo. La vida eterna no es nada en comparación con esta vida. Esta es una vida que es una vida de prueba para obtener algo que yo no comparto, que va contra mi forma de ser, de mi ideología, que va contra la ideología de la paz, que va contra la ideología del respeto, que va contra ello, contra los valores. No, eso no lo puedo respetar, eso tengo que apartarlo. Y realmente intentar a esa persona llevarla a ese camino, pero si no, no lo puedo hacer, porque todo el que lo puede hacer es Dios.
dejarlo por imposible y que el Señor se encargue de ello, que Él a su hora ya convertirá a esa persona. Bueno, todo lo pueden buscar en Google. También en el 2001 aporté un gran cuadro para La Paz de 8 metros de largo por 4 de alto, dedicado a la Constitución Española. El cuadro se llama Por la Libertad del País Vasco Español. El gran cuadro por la libertad del País Vasco Español. Todo eso lo pueden buscar en Google y lo tienen. Y poniendo biografía imparable por separado, agregando Carlos Acosta. Internet, está publicado en inglés, está publicado en hebreo, está publicado en árabe, está publicado en chino, en ruso, que fue el primer que se hizo. Entonces yo los dejo con esto y espero que todos se lleven bien, que tengan paz. Me bendijo a mí y le doy las gracias por todo esto desde el mundo.